Lo que me habías preguntado, dosifico esto todos los días, 20 mililitros diarios, 5, 5, 5 y 5, lo divido en 5 mililitros al día, ¿verdad? Para no dosificarlo de cantazo, por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. La bomba lo hace solo, realmente no sé a qué hora lo hace, porque esta bomba pues no es wifi, no puedo tener un control a qué hora es que está dosificando, pero sí lo divide. Lo tengo 5 mililitros 4 veces al día. Muy buen producto. Si tienes corales como los míos, son muy buenos, ¿verdad? Perdón, es muy bueno el producto. Pero un tanque como el tuyo, realmente yo no te lo recomiendo porque no puedes dosificar por separado y mantener un mejor control. En mi caso, yo dosifico esto. Me sube mucho el KH, que realmente a los corales les gustó. Me sube mucho el calcio y me sube mucho el magnesio. Pudiera bajar la dosificación, pero aún así no vas a tener un control por separado. Aunque igualmente ellos tienen que ir en un balance, porque ve, ellos tres se deben ir, como te digo, como tú mismo dices, el magnesio va en el medio, ¿verdad? Como quien dice, luchando en que entre ellos dos, el KH y el calcio, no se, uno o el otro no se precipite. Así que por ese aspecto, pues yo realmente no te lo recomiendo a ti o a cualquier persona, ¿verdad?, que tenga un sistema grande y tenga corales de alto requerimiento. Yo no lo recomendaría para eso. Para un tanque como el mío, que son corales un poco más fáciles, no hago cambios de agua, ya va, ¿qué? 5 o 6 meses que no hago cambios de agua, no sé. Desde noviembre a finales del año pasado, no hago cambios de agua. Me quité ese peso de encima. Estaba buscando un producto, ¿verdad?, que hiciera eso. Y pues di con este amiguito. Esto hace 160 gramos, son 6 scoops, hace 1000 mililitros. En total, este producto me hace 10.000 mililitros. En total completo. Esto debe durar, según los cálculos que hice, que no tengo el papel en la mano ahora, pero da para más de 500 días. Con el tiempo, obviamente, los corales van creciendo, consumen un poco más, pero no creo que yo pase de 25 a 30 mililitros. Yo no tengo corales que consuman tanto calcio. Así lo dosifico. Esa es ¿verdad?, la manera en la que yo lo hago. Yo lo mezclo en un envase de cristal y tengo una maquinita, que es esta que está aquí, no me salió tan cara, que es para mezclar el producto solo. Lo dejo ahí unos 10 o 15 minutos revolviendo, porque es bastante concentrado el líquido. Uso esto, mi envase de cristal que está por ahí. También tengo una pesa. Lo puedo sacar por scoop, lo puedo hacer por pesa, 160 gramos, a veces lo hago de 150 gramos para que no quede tan concentrado. Tú le buscas ¿verdad?, el punto clave. Pero mano, por el precio, yo hacía muchos cambios de agua antes, usaba la sal Tropic Marine, ahora me encuentro utilizando esta. Y yo hacía cambios de agua muy pequeños, pero hacía cambios de agua como de unos 20 a 30 galones. Y gastaba mucho en sal, gastaba mucho en sal. Con este producto pues me economizo bastante, y aparte de que el tiempo que tengo no es tan, ¿verdad?, tan disponible. Así que eso es todo, mano. Lo demás que tengo, pues la comida de los peces. También tengo comida congelada, muy buena. Trato de variarlo, ¿verdad?, día a día. Esto es lo mejor que he encontrado para corales, ¿verdad? Se llama Coral Frenzy de Ultimate Coral Food. Es un pellet, los peces también lo pueden comer, no les pasa nada. Muy bueno, tiene mucha proteína, ¿verdad? Mano, yo se lo doy a los Duncan, a los Aitkans, a la Fabia, y les encanta, les encanta, les encanta. También le he hecho a los Hamel y a los Torch, pero no veo cambio en ellos, así que lo dejo así. No, trato de no ponerle mucho. Igual tengo esto para ellos. Rifroy, muy bueno, pero ya tú sabes que esto sube nutrientes como loco. Pero pues si tienes un tanque estable, no creo que te afecte tanto. Las dos cosas lo hago realmente, te voy a ser sincero, cuando me acuerdo. Cuando yo me acuerdo y lo veo que está en la gaveta ahí, le digo, ah, déjame echar un poquito de esto. Sabiendo y teniendo en cuenta que ya había por lo menos pasado hace una semana. No lo dosifico muy seguido. Esto es lo mejor, por lo menos en mi caso, y yo diría que, mano, es lo mejor, punto y se acabó. Un día sí, un día no, 20 mililitros. Se dosifica, ¿verdad?, con una manguerita
que corre por ahí detrás, corre por ahí detrás y llega hasta la nevera. Te explico, mira. Ahí está. No tengo que estar echándole afuera, ¿verdad? Para dosificar, porque no puede estar afuera todo el tiempo. Según ellos, el fabricante no puede estar más de 7 días afuera. En ese recorrido lo que tengo son como entre 20 mililitros y 20 mililitros, hay como unos 4 días, o que no está más de 5 o 6 días fuera, expuesto al aire libre. Pero si lo dosifico, es muy bueno, un día sí, un día no, con la bomba de la dosificadora. Esto que está aquí, muy buen producto, tiene 3 elementos también, pero es un peligro a la vez. Es un peligro porque, pues, como te expliqué, al yo perder los peces, se me olvidó bajar de la dosis a esto y los nitratos y fosfatos se tiraron a cero. A cero, a cero. Matthew, hombre, que si está aquí. Se tiraron a cero, ahí lo tengo guardado, pues si en un futuro empiezo a añadir más peces, pues lo usaré. Vamos a ver cómo lo hago. El producto, desde que lo quité poco a poco, paulatinamente, ¿verdad? Le fui bajando la dosis poco a poco hasta eliminarlo. En sí no lo dosifico hace un mes. Y después de un mes todavía se siguen viendo los efectos. Mi tanque sigue con nitratos en 5 y fosfatos casi rayando el cero. Es bien fuerte. Parece que esto es un carbonato. Esto lo que hace es duplicarlo o triplicar la cantidad de bacterias que tú tengas en el tanque. Y al parecer ¿cómo te digo? Se multiplicó bastante. Y pues todavía, yo me imagino que esa bacteria que se quedará sin alimento irá muriendo poco a poco hasta llegar a lo que tenía. No lo pienso utilizar, quiero seguir, ¿verdad?, lo más natural que pueda. Añadí más algas y le subí el skimmer. Así que realmente, para la clase de tanque que tengo, realmente yo no lo necesitaba. Yo seguí investigando, me volví loco, lo compré porque quise, no sé, no debí comprarlo ni utilizarlo, pero aún así es muy bueno. Es muy bueno, y cuando encuentras el balance y tienes tus peces con la cantidad exacta y no vas a añadir más nada, brega, bregación. Fitoplancton. Un día sí, un día no también. Cuando no se dosifica este, se dosifica este. ¿Por qué compré este? Intenté hacer el cultivo, como te había mencionado. No prosperó. El fitoplancton pasó más de una semana y se puso el agua mucho más clear. Lo alimenté, como me dijiste, a los 6 días. No pasó nada. El fitoplancton precipitó. Abajo estaba bien concentrado en verde. No sé por qué, porque tenía buen flujo de agua. Tengo que seguir investigando. Si me puedes dar una mano con esa, pues te lo voy a agradecer. Aún así, esto es muy bueno. De verdad que he visto diferencias desde que empecé a dosificar este. Sí resuelve. Tienes que tener mucho cuidado porque sube nitratos, pero sí ayuda. Esta es la sal que estoy utilizando. Tengo esta y esta, obviamente. Esta se acabó. La tengo aquí para guardar cositas adentro, no sé. Pero pues esta es la que estoy utilizando. Yo no hago cambios de agua, pero la tengo porque me encontraba añadiendo estos tanques. Añadí este, añadí estos dos. Este cuarto es nuevo prácticamente. Aquí yo no tenía en la casa tanto espacio para poner tanto tanque. Eso mandé a pedirle esta caja. Pues para los inventos que tengas por ahí, ¿verdad? Y cualquier emergencia, no está de más tener sal de más. Y nada, eso es lo que tengo, mano. Eso es lo que te... Todo lo que yo dosifico. Y lo que dejé y lo que sigo añadiendo.